Amigos, sean bienvenidos a tu canal Mega SB. Hoy vamos a estar cocinando una sopa de ramen al estilo casero, como nosotros lo hacemos habitualmente. Y les vamos a mostrar un poco de los ingredientes. Oh, también tengo acá también a Cesarito, con nuevo look. Luego vamos a contar una historia un poco. Dile hola a la familia. Hola. Hola, aquí ve. Hola. Hola. Entonces continuamos con el video. Lo que vamos a utilizar será cebollines picados. Voy a utilizar tres tipos de consomé, pimienta gorda, ajo. Esta salsa de pescado le da un sabor muy diferente porque se siente como un sabor algo como dulce. Si tú no la encuentras, pues de igual forma no la puedes usar, pero en esta sopa sí te la recomiendo que la utilices. Como te decía, por ejemplo, acá en El Salvador, en el lugar donde yo lo encontré fue en el Super Selectos. Ahí lo encontré, yo creo que también en el Walmart o en Pricemart puedes encontrarlo. También tengo pimienta, jengibre. El jengibre lo voy a hacer en rodajitas para agregárselo a la sopa. Y de igual manera también tenemos carne. Esta carne la voy a hacer acá. Va a quedar como a la plancha. Este es un sartén, va a quedar algo así como a la plancha. Pero esta se pone después, todo se cocina aparte. Y también tenemos huevos. Que de igual manera estos huevos quedan duros. Y nosotros lo que hacemos es que los rodajamos. ¿Cómo es? Lo hacemos en rodajas. Y acá está el agua ya. Para empezar a agregar los ingredientes. Realmente nos ha gustado mucho cómo nos queda. Y cualquiera podría decir, es una locura agregar condimento consomé de res, de pollo y camarón. Pero créanme, al hacer la fusión y agregarle esta salsa, queda muy rico. Entonces, acompáñenme, vamos a picar el jengibre. Lo vamos a hacer en rodajitas. Y de igual manera aquí ya tengo el ajo pelado. Se lo agregamos al agua. De igual manera el jengibre. Vamos a iniciar. Esta es pimienta gorda. Le vamos a poner unas 4 o 5 pelotitas. Y empezamos a agregarle el consomé, camarón, de pollo y de res, de carne. Y tengo un poquito de sal, también le voy a poner un poco de sal. Y le voy a agregar la salsa. Esta aproximadamente, para esta cantidad, le podría poner una cucharada. Ahí ustedes pueden tomar la medida. Yo, porque realmente ya la he hecho varias veces y ya tengo la medida. Aquí tengo los cebollines. Estos se los voy a agregar ya porque estos prácticamente quedan súper suaves a la hora que ya está la sopa. Bien, amigos, ahora que ya tenemos la sopa, ya los huevos ya prácticamente están, ya los vamos a sacar y vamos a iniciar a cocer la carne. Vamos a hacer la carne en la plancha, en el sartén que tenemos acá. La carne tú la puedes preparar de la manera que tú quieras o de la manera habitualmente que tú la preparas.
Este tipo de carne es carne angelina, que de igual manera la puedes encontrar en un súper. O en el mercado habitual al que tú vas a comprar tus carnes. Otro dato importante es que la sopa de igual manera tú le vas dando el sabor a como lo sientas más rico, que te quede más buena, así como decimos acá en El Salvador. Otro dato importante, esta es la sopa que nosotros utilizamos para hacer la sopa casera de ramen. Estos son los ingredientes que trae. Este viene siendo una especie como de verduras disecadas. Y este condimento sí es muy especial. Este viene siendo un condimento como entre picante, que es muy rico, le da un sabor también bien especial a la sopa. Lo vamos a agregar. Para esta cantidad yo le pongo aproximadamente 3 sobres. Y la estoy preparando para 4 personas. Estos otros sobres de verduras disecadas, si quieres puedes ponérselas y si no pues se quedan fuera y de igual manera no hay problema. Yo se las voy a agregar. Vamos a saludar a la familia, a los suscriptores. Familia, aquí está el otro integrante del canal. Hola. Hola. Saludos. Saludos. Bye. Bye. Faltan otros integrantes más, pero por ahora no están. Y mi camarógrafo ahora es mi esposa. Bien amigos, ya los huevos ya están cocidos, igual manera la carne y también la sopa ya prácticamente está, ya ha pasado un estimado de unos 15 minutos y ya toca agregar los fideos. Segunda y vamos a agregar última, serían 3 sopas. Ahora solo resta que se cosan los fideos y estamos listos para empezar a
a degustar, a comer esta rica sopa. Lo más en unos 5 minutos, 8 minutos y está listo. Les vamos a mostrar ya cómo va a quedar el plato. Van a ver que se ve súper rico. Es algo casero, algo que ustedes pueden hacer en sus casas sin ningún... Amigos, y hemos finalizado esta comida que nos ha quedado súper rica. Vean, acompáñenme. Miren qué delicia. Queda muy deliciosa. Entonces, les invito para que ustedes puedan hacerla. Es muy fácil, solo sigan los pasos y espero les guste. Nos vemos en un nuevo video. Suscríbanse al canal, déjenme un like. De igual manera, como les digo, cualquier comentario es bienvenido porque eso nos ayuda a seguir mejorando para crear un contenido mejor y que les pueda gustar. Nos vemos en una nueva aventura y bendiciones.